Yo no te oigo bien. ¿Sí estás ahí? Sí, yo le estoy escuchando muy bien. Ah, bueno. ¿Estás viendo la pantalla o no? Ya ahora sí la estoy viendo. Ah, bueno. Vos ves acá arriba. Acá arriba dice Super Líder. Y estoy yo, ¿cierto? Juan Sí, Carlos. claro. Ahora, si vos ves abajo, el referente, pues que aparezco yo como referente. Para vos aparezco yo, pero si vos ves aquí el referente, dice claramente FMA System, admin arroba FMA System. ¿Ya? O sea que vos, o sea, vos no vas a estar conectado directamente con soporte, pero estoy yo ahí en la mitad. Pero si vos ves aquí, referidos directos, ¿quiénes son? Uno, total de referidos. 9, 909. ¿Quién es ese uno? Olimpo Cárdenas. Sí. ¿Sí me entendés? No hay más nadie ahí. Estás independizado. Aquí vos no ves 2, ni ves 10, ni ves 20 directos de Juan Carlos Garcés en este caso, ¿ya? Que es mi nombre aquí. Sí, claro. ¿Quién es prácticamente el referente nuestro? Soporte, aquí dice claro, FMA System, admin arroba FMA System. Ellos son tu soporte exclusivo para este directo. A diferencia de cuando estábamos antes, aquí que aparecía, total referidos, en el caso mío, 7000, directos, 30, y aparecía un soporte diferente. Ni siquiera no, ni siquiera nosotros. Dame un segundito que esté un líder de Ecuador. Dame un segundo. ¿Qué hubo, Andrés? Aló. Andrés. Negrito, te pido un favor. Yo no te escucho. Es que estoy en Skype. Ya te llamo. Regálame unos 5 minuticos, porfa, ¿sí? Gracias, mi hermano. No te escuché nada, pero ahí veo que está corriendo el reloj. Entonces, yo te llamo en unos minutos, por favor. Bendiciones. Entonces, con esto vos ves este Olimpo. Ahora, si vamos a ver de aquí para abajo, los 9800, los 908, ¿quiénes son? Marcos Vargas y de aquí para abajo, ¿ya? De aquí para abajo vos ves Darío Ruiz tiene 4, vos vas viendo hacia abajo tus Sí, 909, claro, ¿cierto? yo puedo ver todo eso, Por claro eso que lo sí. sabes. Sí, Ok, claro. entonces ahí te estoy mostrando que el compromiso que adquirí yo con vos, y bueno, no sabía que tenías contacto directo con Álvaro Vico, ni yo lo tengo, negro. Yo en eso sí, pues yo respeto siempre el producto, y cuando hablamos con espérate que este muchacho como que no me oye, ¿no? ¿Qué hubo, negro? Aló. Aló, aló. Espérate, hermano, que este líder de Ecuador me interesa, porque es que el hombre está haciendo unos registros allá, hermano. También te quería mostrar otra cosa. Necesito 3. Ah, ya. Ya te lo escribo, ya sé lo que necesito. Así, dame unos, ya te lo escribo, aquí, dame unos minutos. Un minuto, corta. Estoy por acá. Ok, bueno, entonces ya ahí vos estás viendo la claridad, ¿me entendés? No, aquí, Olimpo, aquí no hay manipulación de nada, hermano. Yo quiero que vos estés con una tranquilidad de que no va Bueno, a sí, ser pauta. yo comprendo eso y entiendo eso y lo que estoy viendo en este momento, pues, bueno, empieza como que mi cabeza a dar vueltas y a pensar muchas cosas, ¿no? Lo que yo voy a Pero reunirme es piense con... Me... siempre lo bueno, man. Piense siempre lo bueno. O sea, todo esto que estamos haciendo es pensando, número uno, en su solicitud. ¿Cuál fue su solicitud? Yo quiero trabajar
independientemente, pero que no, o sea, no se me sesgue lo que yo quiero hacer ni nada de eso, porque no, ahora ya usted vea, usted aquí con esto limpo, con esto que acaba de usted ver, usted es el responsable de su red, el plan, las estrategias, todo lo que usted tenga planeado con su red está bajo su responsabilidad, porque estas 900 personas están debajo suyo, ¿ya? Ah, que yo voy a hacer así, que nos vamos a reunir, que todos vamos a poner, eso ya es una estrategia tuya con tu equipo. Lo cierto es que el dinero que ponga aquí, sea regalado, sea donado, sea, no va a salir de aquí, de estas 900 personas que son ustedes, ya, que eso era lo que querías, lo que queremos. Bueno, yo no voy a hacer una estrategia, era tu inquietud, no voy a hacer una estrategia para que las donaciones que hagamos y la plata que yo ponga se vaya para los otros 6.000 personas, ya, y en eso te apoyé y vas a tener el apoyo de nosotros. Ya si vos decís no, que todos vamos a donar, no vamos a cobrar, vamos a cobrar. Acá hay una persona que ya todos se pusieron de acuerdo, todos van a, antes del 15 de agosto van a donar todos de a 500.000, pero ya eso es una estrategia de grupo. Sí, pero yo no lo puedo hacer en este momento en las condiciones que yo me encuentro y lo que estoy viendo en mi página. No la voy a hacer, o sea, no tengo la potestad para hacerla en estas condiciones. Limpo, que estás independiente, ¿qué es lo que quieres entonces? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Que es una línea totalmente independiente. Ahora dice usted que yo soy el responsable de líder. Pues lo que yo veo es que yo tengo un patrocinador que se llama Juan Carlos, que es entonces el que va a responder por la línea mía hacia abajo, porque soy su referido. O sea, usted sería el líder y referente a la misma vez. Yo no quería ser referente en nadie. Yo quiero ser directo de FMA. Una línea totalmente... Ah, no, Negrito, venga, yo ya entiendo su posición, hermano, entonces... Directo de FMA y para ser responsable de mi línea. De lo contrario, no puedo continuar así. Sí, sí, no, yo ya te entendí, mi hermano, entonces déjame yo hablo eso y ya, porque es que ya eso es otra cosa, ¿no? Sí, ¿ya? No, yo quiero totalmente, ahora, que no se me, o sea, ahorita quedó todo el mundo los mismos 800 bloqueados, porque así uno, o sea, la estrategia que saquemos en este momento... eso no es valera, porque no hay cómo ellos puedan cobrar, como yo les, o sea, como el grupo, claro, comprometido limpo, les pueda pagar, no se puede. No me has dejado terminar. Vos ahí sabés, dentro de estos 900 personas, cuáles personas se les debe y cuáles no. Vos lo vas a saber. La gente, un ejemplo, el que estaba solicitando 1.000.000, a él se le debió 1.000.000. Al que está solicitando 2, a él se le... Y vos lo tenés la información aquí. Ahora, si vos querés, de lo que vos vas a hacer, sacar y donarle a él 1.000.000 y donarle, vos no tenés la potestad para hacerlo. Por eso está separado. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si yo no tengo la autonomía para entrar y manipular el sistema, es decir, aperture y libérele todo ese saldo que tiene en rojo ahí pendiente, no, porque está congelado, él no puede pedir nada, ¿sí me entiende? No puede. Usted me dice a mí y lo hacemos los dos. Por eso, eso es lo que yo necesito, pero necesitamos un agente acá que nos diga, bueno, la estadística de su línea es tanto, 100 millones, 80 millones, en capital nada más, sin intereses, sin bonos, sin nada, limpio, queremos limpiar esa línea, solamente capital. Los que ya cobraron, borra todo y que queden ceros, porque ellos ya han cobrado, ya lo que hay ahí es como intereses, pero su capital ya la recuperó hace tiempos, entonces... Hay que borrar eso, limpiar esa base, bueno, ese balance, ya no tiene que haber nada en balance.
Miren los lo que que se yo voy les a. debe, aperturen, no lo congelen, porque ¿cómo hacemos para entonces la gente pueda empezar a pagarles a ellos? Cuando ya estemos en limpio, empezamos a referir, porque si no, lo vamos es a mezclar los nuevos con los viejos y al final, ¿a quién es que le vamos a pagar? Eso es lo que se está haciendo, Limpo. Yo creo que vos Pero yo no no has veo eso. entendido. Yo lo que veo en este momento, todo el mundo bloqueada, congelada todas sus solicitudes que tiene. Listo, esa es la idea de la administración, para que los viejos no puedan cobrar y que empecemos con gente nueva. Pero yo no voy a empezar con gente nueva en este momento, sino solucionar eso y sentarme con mi líder. Bueno, tenemos un déficit de tanto, pero con una estadística ya real en las manos. Para yo decirle a todos los líderes, bueno, ¿ustedes cuántos tienen? 20, usted tiene 50, usted tiene, bueno, nos toca ya tanto. Y vamos a Yo te voy a pagar. conseguir, yo voy a pedir a la administración la estadística tuya nomás. Y Exactamente, la mía. te vas a dar cuenta, Olimpo, y me vas a dar razón más adelante, que si vos analizás tu estadística, yo sé que tenés algunos líderes que van a trabajar con vos, pero dentro de los, y eso hablé esta mañana con Ferney, dentro de tus 900 líderes, va a haber únicamente gente que va a estar esperando que le paguen y no más. Por ¿Me eso entendés? es que yo necesito un agente de soporte que mediante la estadística me diga, listo, esta gente solamente invirtió hace 6 meses, invirtió 200 mil pesos, pero él ya ha cobrado 800. Automáticamente solicito que me le borre el balance total, quede en ceros ese balance, que no haya que cobrar, no tiene que cobrar nada porque él ya antes sacó más de la cuenta, ¿verdad? Pero las personas que realmente no han podido cobrar ni recuperar su dinero, por favor que la dejen en balance lo que no ha podido recuperar y el resto de bonos y todo eso, a borrar de ahí. Comencemos algo nuevo, mejor dicho, con ellos, como si fueran Es que nuevos otra vez. eso es lo que se va a hacer, Olimpo. Es Eso que eso es es, lo que esa se es va a mi idea, hacer. pero en el momento no puedo hacer nada porque no tengo ni estadísticas, no tengo la facultad para con quién hablar y decirle, bueno, necesito que haga esto, me borra de toda mi línea, bórrele todos los balances. Solamente No, es que que ya el sistema no puede borrar. Escúchame, Olimpo. El sistema no puede borrar uno y otros, uno y uno y otro no. El sistema los borró a todos, a todas las asignaciones. Ojalá, no quiere decir de que ese dinero se les perdió. Sencillamente no están en asignaciones, no están solicitando. sí, no, ahí Porque está, si pues eso uno está de tus bloqueado, todo eso está 900. bloqueado, pero hay gente, por eso le digo que con la estrategia mía necesito que liberen eso, pero en el momento que yo le pida a la gente, bueno, listo, en este Ah, momento pero eso es ya otra concretamos cosa. con todo mundo, con todos mis líderes y quedamos en esto, vamos a hacerlo de esta manera, ya de acuerdo a la estadística, ¿no? Obviamente, quienes han cobrado y quienes no han recuperado sus dineros, entonces le decimos a la gente, borre todo lo que son bonos. Y descongele lo que son capitales nomás. Pero uno por uno, negro, vos no lo puedes hacer en bloque, que eso fue lo que la administración hizo, los bloquea a todos. Y para descongelar tiene que ser, yo pienso, Una ¿no? persona que merezca descongelar, ¿me entendés? O sea, si vos decís, bueno, deme la estadística, Sí, es vos que. va, yo la voy a pedir. Sí, mejor dicho, hablemos ya con la estadística en mano, porque así si no hay. Yo ni sé qué decir en este momento porque no tengo estadísticas de nada. Dame un correo cualquiera de cualquier persona tuya que querás ver. Cualquiera de tu red que vos querás ver cuánto ha cobrado, cuánto ha ganado, y yo te hago el ejercicio. Y miramos a ver. Marcos Vargas, ejemplo, que está ahí, el que está ahí, el primero que está ahí en línea, eso. Marcos, Marcos Vargas. eso, el primero. Marpar. Yo sé que él no ha podido cobrar nada. Ya. Dame un segundo, entonces yo me salgo acá. Dame un segundo. Marcos, Marbar, dame un segundo, tomo el correo de él.
Vamos a compartir aquí. Un segundo. Mira. Aquí está Marcos. ¿Estás viendo el nombre? Sí, señor. Bueno. Primero se le dice al que él debe actualizar su billetera Bitcoin por una válida en sus bancos antes de realizar cualquier otra operación, no será capaz de realizar o recibir sus pagos. Sí, bueno, ¿ya? O sea que él de entrada tiene que hacer ese trabajo. Sí, para poder retirarlo. Ya la administración se lo mandó a decir. Él tiene el balance de 277 mil pesos. ¿Ya? No más. Vamos, sí, vamos a ver. Él no ha podido retirar, no. O sea, no lo ha hecho. Bueno, vamos a ver qué líder es. ¿Cuántas personas tiene? Sí, con él habla. Nada, ni una. Ya, o sea, él solo referido. O sea que él, digamos, no es un líder pues significativo, digamos. No es líder ni nada. Simplemente entró y puso su dinero ahí ya. Exacto. Bueno. Vamos a ver en asignaciones. ¿Aló? Debe tener rechazadas. ¿Cómo me le va? Él ofreció 50 mil. Dame un segundito. 50 mil pesos y. ¿Tú me puedes llamar? Lo hizo y. Y ya. No, eso es todo el caso de él. ¿Qué necesitas saber de él, por ejemplo? Por eso, era un caso que, por ejemplo, en este momento él no es que no haya podido, porque no lo ha hecho, no ha solicitado. Pero uh-huh. Entonces, en el momento que él vaya a solicitar, o vamos a iniciar, porque la estrategia es borrar bonos, borrar todo y solamente dejar su capital. Él tiene 277 mil pesos en balance. En balance. En balance. ¿Qué tiene que hacer él, hermano? Lo que vamos a hacer todos, trabajar. Bueno, si usted les va a decir, bueno, todos vamos a donar, listo. Él está con este balance viejo, digámoslo. Sí, es un balance viejo, sí. Exacto. En el momento que usted tenga un buen superávit en su línea, usted ya puede pensar en cómo darle a Marco sus 277 mil pesos. ¿Sí o no? Exactamente, pero nos toca entre todos meternos la manito al bolsillo. Yo voy a reunirlo a él también y la situación es este. Entonces, vamos a trabajar. Yo que le decía a Ferney esta mañana, yo voy a pedir tu estadística, ¿ya? Pero yo que le decía a Ferney esta mañana, si vos tenés de tu línea, por tu trabajo, tenés un superávit ya de 10 millones, un ejemplo, 10 millones. ¿Vos qué preferís? ¿Coger los 10 millones y buscar al buen amigo tuyo o al amigo del amigo y decirle, ve, te libero los 10 millones? ¿O puedes coger a Marcos 270, a Pedro 250, a, si me entiendes, distribuir el superávit? Exacto. No, es que esa idea es de todos. O sea, esa es la idea mía. Es exactamente. Pero toca trabajar sobre estadísticas porque no hay de otra. Vos vas a tener esa voluntad de decir, bueno, ¿a quiénes se les va a ir liberando en el momento que hay un superávit? Es que yo quiero tener ese superávit. Yo quiero tener ese superávit inmediatamente. Si está súper bien o súper mal. Pero dentro de las 909 personas, vos conocés algunas. Sí, yo conozco, digamos, a son casi 1000 personas. Son casi 1000 personas. Yo conozco a... No sabes o no tenemos la certeza de que todos vayan a hacer un trabajo, porque es que eso fue lo que notamos. La gente dice, vamos a trabajar y no trabajan, unos sí, otros no. Y mucha gente esperando que trabajemos unos para ellos cobrar. Por eso a todo el mundo se le congeló. Está bien, eso está muy bien que a todo mundo congele. Un ejemplo, la doctora Jenny está trabajando, ella tiene uno o dos líderes muy buenos que están trabajando también, pues vamos a descongelarle lo viejo. Señores, soporte, mire, descongelémosle tanto por ciento a él. Nosotros vamos a tener esa potestad. Lo que nosotros necesitamos es que los nuevos
que ingresen no se lleve la plata a los viejos, hermano. Y la única forma es... Pero yo no voy a trabajar así, Juan Carlos. Yo no voy a trabajar... Cancelar todas las solicitudes, que nadie quede solicitando. Bueno, vos te adelantaste. Vos has sido uno de los líderes que has entendido el negocio. Vos te adelantaste y le dijiste a la gente, listo, cancelen todos. Pero yo te aseguro que si nos ponemos a revisar los 909, por ahí hay más de uno. Bueno, ya el sistema, el caso tuyo, ya todos los canceló. Pero si no, si ¿qué hacíamos nosotros? Cancelemos todos. Si la gente decía sí, y uno iba a ver, no habían cancelado, hermano. O sencillamente cancelaban hoy y a los dos o tres días volvían y pedían todo. Ay, ve que están asignando, vuelvo y pido. Entonces, la única forma de la administración poder controlar que las asignaciones de los nuevos no se vayan para los viejos es que no haya nadie viejo solicitando. Ahora, eso no quiere decir de que ellos van a perder el dinero. No, lo van a tener. Mire, en este caso, suponete que él hubiera solicitado, pues le iba a aparecer en pendiente por asignar 277, que es lo mismo que tenerlos aquí, es lo mismo. La gente no va a ver ahora pendiente por asignar, sino que lo va a ver en su balance, ¿ya? Entonces aquí te estoy mostrando, hermano, que vos vas a tener el control. Mejor dicho, tenemos que hacer un trabajo arduo los dos. Yo voy a pedir la estadística, Olimpia. Yo la voy a pedir. Espero que esté de tal forma que todos digan, bueno, yo pongo 1,000 pesos. Pero yo realmente lo dudo. Yo estoy buscando una estadística vieja, que esas estadísticas hace días no las manejamos. Pero yo estoy buscando una estadística súper vieja, pues súper vieja no, te voy a decir de qué fecha, y te voy a decir más o menos cuánto era tu... Es que en las estadísticas, hermano, parecía todo el mundo con buen Bitcoin. Espérate un segundo, yo estoy echando para atrás acá mi WhatsApp, que me han llegado unas estadísticas viejas, no, de junio. ¿Estás ahí todavía, no? ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Estás ahí, Olimpo? Sí, yo le... ¿No me escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Olimpo. ¿Usted no me está escuchando? Olimpo. Olimpo. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Equipo, hermano, y el problema es mío acá. Dame un segundo, yo reinicio el equipo y vuelvo y te marco, ¿listo?